Hola, bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Crochet con Reina. Pues miren, en esta ocasión vamos a seguir trabajando nuestro diseño de rosa. Eh, recuerden que ya en el canal está disponible el video número 1 y el día de hoy vamos a comenzar con la parte número 2. Tejimos en nuestro primer video hasta la vuelta número 7 y el día de hoy vamos a comenzar a partir de la vuelta número 8. Antes les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones y regalarme su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Pues vamos a comenzar a trabajar con nuestra vuelta número 8. Iniciamos con 3 cadenas, 19 puntos altos, perdón, 3 casitas, 19 puntos altos y una casita. Voy a subir aquí con 5 cadenas. Tomo la fijo encima de mi primer casita, hago dos cadenas de separación, fijo encima de la segunda, dos cadenas y fijo encima de la tercera. Así obtengo mis tres casitas. Este es el primero de 19.

nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 16, 17, 18 y 19. Tejo dos cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Así, princesas. Ahora vamos a continuar con cuatro puntos altos y seis casitas. Este es el primero de cuatro, dos, tres y cuatro. Tejo dos cadenas, fijo encima de mi último punto alto, dos cadenas, dos fijo encima de el cuarto punto alto la tercera encima del séptimo la cuarta encima del último la quinta y encima del primer punto alto siguiente la sexta así princesas y ya ahora voy a realizar Cuatro puntos altos y tres casitas más. Este es el primero de cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Hago dos cadenas, me brinco dos puntos altos, fijo en el tercero. Dos cadenas. Me brinco dos puntos altos, fijo en el tercero, dos cadenas y fijo encima del último punto alto. Así. Y vamos a cerrar nuestra vuelta con 13 puntos altos y una casita. Este es el primero de 13. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal.

11, 12 y 13 puntos altos. Hago dos cadenas y formo mi última casita. Y es así como cierro mi vuelta número 8. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 9. Empezamos con una casita y 19 puntos altos. Voy a subir aquí con 5 cadenas. Tomo la lazada, fijo encima de mi primer punto alto. Este es el primero de 19. 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 tejo el 14 y el 15 adentro del ojal. El 16 encima del siguiente punto alto. 17 y 18 adentro del ojal. Y el 19 encima del siguiente punto alto. Así, princesas. Ahora, vamos a continuar con dos casitas y 16 puntos altos. Dejo aquí dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, dos cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto. Este es el primero de 16. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. El 4 encima del siguiente punto alto. 5 y 6 adentro del ojal. 7 encima del siguiente punto alto. 8 y 9 adentro del ojal. 10 encima del siguiente punto alto. 11 y 12 adentro del ojal. 13 encima del siguiente punto alto. 14 y 15 adentro del ojal. y el 16 encima de el siguiente punto alto así princesas y ahora voy a tejer dos cadenas fijo encima del primer punto alto de abajo dos cadenas y fijo encima del cuarto así Vamos a continuar con 7 puntos altos, una casita y 7 puntos altos. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. El 4 encima del siguiente punto alto. 5. 6. Y siete puntos altos. Hago dos cadenas, me brinco dos puntos altos, fijo en el tercero. Este vuelve a ser el primero de siete. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. y siete puntos altos y cerramos con una casita siete puntos altos y dos casitas dejo aquí dos cadenas me brinco dos puntos altos fijo en el tercero este es el primero de 7 2 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima de el primer punto alto. Hago dos cadenas, fijo encima de mi primer casita, dos cadenas y fijo encima de la segunda y es así princesas como cierro mi vuelta número 9 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta número 10 comenzamos con una casita 13 puntos altos subo aquí con 5 cadenas tomo la lazada fijo encima de mi primer casita este es el primero de trece. Tejo el dos y el tres adentro del ojal. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, hago el 11 y el 12 adentro del ojal y el 13 encima del primer punto alto siguiente. Así, princesas. Ahora, vamos a continuar con 5 casitas y 28 puntos altos. Tejo dos cadenas. Me brinco dos puntos altos y fijo en el tercero, dos cadenas, fijo en el último, dos cadenas, fijo encima del primero siguiente, fijo encima del cuarto y encima del último. Y ya ahora, este es el primero de 28. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. 4. 5 y 6 adentro del ojal. 7. 8. 9 10 11 12 13 14 15

el 25 encima del siguiente punto alto. 26 y 27 adentro del ojal. Y el 28 encima del siguiente punto alto. Así, princesas. Y ahora voy a realizar una casita. Hago dos cadenas, fijo en el cuarto punto alto de abajo.

hago dos cadenas y formo mi última casita. Y es así, princesas, como cerramos nuestra vuelta número 10. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 11. Comenzamos con dos casitas, 10 puntos altos y una casita. Subo aquí con cinco cadenas. Tomo la lazada Fijo encima de mi primer punto alto, hago dos cadenas, fijo encima del cuarto punto alto, este es el primero de diez, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así, princesas. Hacemos dos cadenas. Y fijo encima de mi último punto alto. ¿Así? Ahora voy a tejer 28 puntos altos y una casita. Este es el primero de 28. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. El 4 encima del de siguiente punto alto. 5. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho puntos altos hago dos cadenas y fijo encima del último punto alto de abajo así bonitas continuamos con cuatro puntos altos y dos casitas este es el primero de cuatro tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente Tejo dos cadenas, fijo encima de mi primer casita, dos cadenas y fijo encima de la segunda. Así. Y voy a cerrar mi vuelta con 19 puntos altos y una casita. Este es el primero de 19. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal.

y es así princesas como cierro mi vuelta número 11 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 12 comenzamos con una casita y 16 puntos altos subo aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer punto alto este es el primero de 16 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8 9 10 11 12 13 14 15 y 16 y continuamos con dos casitas, siete puntos altos. Hago aquí dos cadenas, fijo encima del último punto alto. Otra vez dos cadenas, fijo encima de mi siguiente casita este es el primero de 7 tejo 2 y 3 adentro del ojal 4 5 6 y 7 puntos altos continuamos con una casita 22 puntos altos más Hago dos cadenas, fijo encima de mi primer punto alto. Este es el primero de 22, 2, 3, 4, 5, 6. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. 14 15 16 17 18 19 20 21 y 22. Y continuamos con una casita, 7 puntos altos y 5 casitas. Dejo dos cadenas, me brinco dos puntos altos, fijo en el tercero. Este es el primero de 7. 2. 3. 4 hago el 5 y el 6 adentro del ojal y el 7 encima del primer punto alto tejo dos cadenas fijo encima de el cuarto punto alto dos cadenas fijo encima de el séptimo Dos cadenas, fijo encima del último, fijo encima de mi siguiente casita y formo la última. Y es así, princesas, como cierro mi vuelta número 12. Pues vean, como pueden darse cuenta, ya vamos bastante avanzadas en nuestro diseño. Prácticamente ya llevamos la mitad de nuestra rosa. Eh, sin embargo, bueno, pues aún no no se denota completamente el diseño. Sin embargo, pues ya ya empieza a lucir. Así que, bueno, pues yo hasta aquí voy a dejar este video. No sin antes agradecerles como siempre el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un excelente día. Que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.